Señores, estimados amigos, sean bienvenidos a nombre de la Universidad Veracruzana a la inauguración de la Filo Virtual y el lanzamiento de la plataforma filov.mx, el cual habrá de albergar a lo largo de 6 meses el festejo editorial que nos ocupa. Presiden esta ceremonia, desde la Rectoría de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Le acompañan la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana. El secretario de Administración y Finanzas, doctor Salvador Tapia Espinoso. El secretario de Desarrollo Institucional, doctor Octavio Ochoa Contreras. El coordinador general de la FILU Virtual 2021, el maestro Germán Martínez Aceves. Nos acompaña también el director general de Comunicación Universitaria, doctor Raciel Martínez Gómez. Y saludamos desde la plataforma virtual al doctor Edgar García Valencia, director general editorial. Queremos agradecer la presencia de invitados especiales a esta inauguración de la FILU Virtual 2021 de la Universidad Veracruzana, a la maestra Zairi Carmitastein, quien es directora de la editorial de la Universidad de Guadalajara y presidenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC. Bienvenida. Nos acompaña también la maestra Claudia Bautista Monroy, presidenta de la Red de Librerías Independientes, RELI. Muchas gracias por la presencia de la maestra Marta Esparza Ramírez, jefa del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y coordinadora nacional de la Red Al Texto. Bienvenida. Mucho agradecemos la presencia de la maestra María Teresa de Mesa Pérez, quien es directora editorial de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. También nos acompaña el maestro Juan Felipe Córdoba, director editorial de la Universidad del Rosario en Colombia. La maestra Nadesha Ivanova Montalvo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, Flaxo. Bienvenidos todos. Queremos saludar la presencia también de los vicerrectores de la Universidad Veracruzana, desde el norte al sur del estado de Veracruz. De esta manera saludamos al doctor José Luis Alaniz Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan. Al maestro José Eduardo Martínez Canales, vicerrector de la región Orizaba-Córdoba-Ixazoquitlán. Al doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río. Y del maestro Carlos Lamot Zabaleta, vicerrector de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan. Muchas gracias por la presencia de directores generales académicos, directores generales administrativos y directores generales operativos, así como a la comunidad universitaria que nos acompaña en esta ceremonia de inauguración de la FILU Virtual 2021. Sean todos ustedes bienvenidos. Cedemos el uso de la palabra al maestro Germán Martínez Aceves, quien es coordinador general de la FILU Virtual 2021 de la Universidad Veracruzana. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo a todos los que nos acompañan en este mediodía aquí en la sala de juntas de la rectoría. Saludo a la rectora Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Magdalena Hernández, al secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia, al doctor Octavio Ochoa, secretario de Desarrollo Institucional, a Raciel Martínez, director de Comunicación Social. Muchas gracias a nuestros compañeros de la DGTI, que es un gran apoyo precisamente en estos momentos para nuestra feria virtual y, por supuesto, a nuestros compañeros de Televisión Universitaria. Y a todos los que nos acompañan en este momento, en esta inauguración sui generis de la FILU, que comentaba hace un momento con la rectora, que por todos los cambios que se vienen dando, por primera ocasión, al parecer, no va a llover, ¿no? Al parecer. Bueno, creo que hay un frente frío que va a aparecer, viene por ahí, pero bueno, por el momento estamos con un buen sol aquí en Jalapa. Antes de comenzar a hablar de nuestro nuevo reto, la FILU Virtual, el equipo de ese proyecto reconoce la agobiante y comprometida acción de todo el personal de salud que está en la primera línea de combate al virus SARS-CoV-2 y su enfermedad, la COVID-19. Así como envío un abrazo solidario a las familias afectadas y deseo una pronta recuperación a los que sufren el contagio. Justo el año pasado, en marzo, fuimos la primera feria del libro en el país que tuvo que posponer su festejo editorial por las condiciones de salud imperantes e inéditas. Hoy, a casi un año, ahora somos la primera feria que inicia las actividades en este 2021.
del encuentro de los autores, de sus libros con los lectores y todo lo que significa ahora la filo virtual. Ahora, dadas las circunstancias, lo haremos de esta manera. Navegar, viajar de un lugar a otro, abre mundos y ensancha el conocimiento con base en el asombro, el descubrimiento, la imaginación y la aventura. Escribe Álvaro Mutis a través de Macrol El Gaviero. Siempre me ha sucedido lo mismo. Las empresas en que me lanzo tienen el estigma de lo indeterminado, la maldición de una artera mudanza. Claro, suena drástico, pero no por ello deja de ser divertido. La filu tiene vocación de gitana. La falta de una sede adecuada ha deambulado por diversos espacios en Jalapa. Y cuando estaba a punto de instalarse en Caná, Museo de Ciencia y Tecnología, gracias al apoyo del COBAICIDET, tuvo que posponerse para mejores tiempos. Vivir la experiencia de la filu nos ha demostrado que la mejor manera de aprender es romper esquemas, estar atento siempre al cambio, caminar junto con la transformación del tiempo. Hoy la filu emigra a la virtualidad para ofrecer a sus visitantes la posibilidad de conocer y adquirir títulos en formato físico y digital de 198 editoriales universitarias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Alemania. A través de un buscador, los lectores podrán encontrar libros en impresión bajo demanda, libros electrónicos, así como títulos en acceso abierto. En ese sentido, la Filu Virtual 2021 es un modelo inédito en México al difundir un catálogo extenso, muy variado y representativo de las más importantes editoriales universitarias iberoamericanas que se ha ido conformando a través de países, de país por país, en un amplio trabajo de redes y que conjunta la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, por lo cual nos da mucho gusto tener esta relación, tener este vínculo que iniciamos a través de las editoriales universitarias en América Latina y el Caribe a través de la EULAC. Al mismo tiempo, esta plataforma será un medio para apoyar a las librerías mexicanas que integran la red de librerías independientes, la RELI, cuya labor y permanencia ha sido complicada en el último año debido a la pandemia. Gracias a ellos, estarán disponibles en todo el país los libros de las editoriales mexicanas más conocidas, así como los esfuerzos de un gran número de editoriales que no forman parte de ninguna corporación. Entonces, esos dos grandes grupos, EULAC y RELI, son nuestros grandes socios, son nuestras grandes redes en ese momento para la filo virtual. Además de la disponibilidad de libros, en la plataforma filu.v.mx se contará con una agenda de actividades que incluye presentaciones editoriales, conferencias, conversatorios, foros, mesas redondas, talleres, premiaciones y presentaciones artísticas. El usuario tendrá acceso a todas ellas y podrá participar en tiempo real mediante la plataforma y las redes sociales de la Filu, como Facebook y YouTube. La plataforma estará activa el primer semestre del 2021, y en otra acción inédita realizaremos actividades durante todo este tiempo, todo el semestre estaremos haciendo actividades de miércoles a viernes y particularmente por las tardes y las noches. Nuestra particular odisea virtual comienza hoy, justo con el lanzamiento de la plataforma, y esa tarde con la entrega de la medalla Museo de Antropología a Eduardo Matos Moctezuma, con la participación de la rectora Sara Dadrón de Guevara, con Leonardo López Luján, con Lourdes Budar y Maura Ordóñez. Esta semana tendremos la participación de personalidades como la historiadora Anne Cifers, que por cierto también ya recibió la medalla al Museo de Antropología en el 2017, la escritora Margot Glantz y el poeta paraguayo Jacobo Rauskin. Estas son algunas de las actividades centrales que habrá cada mes, eso se los mencionaré, independientemente de presentaciones que tendremos con autores. En este mes de febrero tendremos un conversatorio en torno al gran escritor polaco de ciencia ficción en el centenario de su natalicio, Stanisław Lem, donde van a participar Bev, Alberto Chimal, Mario Muñoz y Alfonso Colorado. Habrá un homenaje a Augusto Monterroso, también en el centenario de su natalicio, con la participación de Adolfo Castañón y Antonio Saborit. Festejaremos los 64 años de la editorial de la Universidad Veracruzana con reconocimientos a Leticia Tarragó, Billy Bartley, que fueron diseñadores de los libros de la época de Sergio Galindo, Mario Muñoz, director de La Palabra y el Hombre, y Magdalena Cabrera, coordinadora de editores. En el mes de marzo se realizarán las jornadas del Centro de Estudios China-Veracruz y su relación con América Latina, el Caribe y el gigante asiático, China.
El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, se entregará el doctorado honoris causa a la gran filósofa del feminismo, Judith Butler. Esa semana también se va a realizar la entrega de las medallas al mérito Universidad Veracruzana a Susy Chen, Liliana Arzobska, Lotte Arnau, Enrique Dussel Peters, Natalio Hernández, Arturo Gómez Martínez y Aníbal Sotele. Y se realizará, con el apoyo de la Secretaría Académica, el foro académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales. En el mes de abril, vamos a recordar a Jesús Reyes Heroles, en el centenario de su natalicio, donde participará la revista Praxis de Tuxpan, y entre las personalidades que van a tomar parte de este reconocimiento será Miguel Bazáñez, estará con nosotros. Se realizará el quinto foro estudiantil multicultural, espacio de diálogo interdisciplinar, saberes y tradición en el contexto universitario, organizado por la Dirección General de Relaciones Internacionales. En el mes de mayo se llevará a cabo las jornadas de la Universidad Veracruzana Intercultural, también la entrega del Premio La Ciencia y el Hombre 2020 al Show de la Tierra de Radio Más y el Premio 2021 que aún está por definirse. También se entregará el doctorado honoris causa a Néstor Braunstein y Antonio Pérez Ñico. En el mes de junio tendremos un encuentro de las editoriales universitarias que forman parte de esta plataforma. Finalmente se entregarán los premios latinoamericanos de primera novela Sergio Galindo en sus versiones 2020 y 2021 y el Premio Nacional al Estudiante Universitario, también correspondientes a los años 2020 y 2021. Ingresar a la virtualidad hará de esta filo una experiencia distinta, pero no distante, y se llevará a cabo gracias al gran apoyo de nuestras compañeras y nuestros compañeros de las diversas dependencias de la Universidad Veracruzana, que aportan su talento y creatividad en esta nueva aventura por los caminos del libro. De manera muy especial, agradecemos a los compañeros colombianos de la empresa Hipertexto Netizen, encabezados por Jaime Iván Hurtado, quienes desarrollan esta plataforma que presentamos hoy. Nos toca ahora navegar y buscar nuevos derroteros por el ciberespacio, en la evolución natural de la humanidad, que no puede soslayar nunca la importancia del conocimiento, de la cultura y del arte. Se puede criticar que las actividades en las nuevas tecnologías viven el momento, que son efímeras, pero la vida en sí es efímera, es movimiento y es evolución. Así es que esta es nuestra propuesta de la Filo Virtual. Ahora nuestro director, Edgar García Valencia, nos dirá cómo navegar en la plataforma filo.uv.mx, el nuevo espacio para los libros, permanentes vehículos del conocimiento y la imaginación. Gracias. Muchas gracias, maestro Germán Martínez Aceves, coordinador general de la Filo Virtual 2021 de la Universidad Veracruzana. Y tiene la palabra, como ya lo mencionó, al doctor Edgar García Valencia, director general editorial, a través de la plataforma virtual Zoom V. Adelante, doctor. Gracias. Voy a compartir la pantalla para que puedan verla. Aunque está ya dispuesta para todos ustedes en la dirección de filu.uv.mx, para que es una plataforma para que la hagan suya, para que la visiten, para que la vayan explorando, y donde está una serie de catálogos desplegables nuestros y de todas aquellas editoriales universitarias que participan a través de ULAC. Digamos, este es un esfuerzo que aglutina muchísimos esfuerzos que han llevado bastante tiempo de todas las editoriales universitarias de América Latina y el Caribe, y que suma también los esfuerzos desarrollados por la red de librerías independientes, a donde también estamos conectando para poder hacer llegar los libros físicamente. Básicamente hay libros para adquirir. Uno los puede adquirir bajo demanda, que esto es, pide libro y el libro ese se imprime y se le manda directamente a su casa en un plazo aproximado de 7 días. O puede también adquirir un libro digital, un libro, un ebook, que para poder leerlo, usted solamente descarga la aplicación de lectura gratuita de Adobe y a partir de este lector usted lo puede leer en los dispositivos donde pueda descargar también esta,
esta aplicación. O sea, los puede no solamente tener en algún teléfono, en alguna tablet, descargando previamente la aplicación para lectura, sino también en alguna computadora. También hay una serie de libros en acceso abierto. Solamente los libros en acceso abierto de las editoriales universitarias de América Latina y Caribe suman más de 2,000 títulos, lo cual ya es un montón de información de lo mejor que se está haciendo en nuestras universidades, de su producción editorial, que está disponible en acceso abierto. Y para ello solamente tienen que ingresar y normalmente no les va a pedir absolutamente ninguna otra clave o ingreso, sino que pueden descargar o ingresar esos libros de manera directa. Pueden ustedes también darle seguimiento a todas las presentaciones y a todas las actividades que van a tener a través de la agenda. Que, ¿en dónde se va a ver? Se va a ver esto a través de la plataforma de Facebook, de la Filu Virtual, y también pueden verlo directamente en la página. Aquí ustedes pueden darle clic a lo que está en vivo y van a poder darle seguimiento a través también de las redes sociales, pero pueden transmitir, o sea, a través de esta página también es un transmisor de esas actividades. Y algo muy importante para esto, pues es obviamente la agenda en donde las diversas actividades que tenemos, ya sean, si a ustedes les interesa, una presentación de libro solamente o les interesa alguna actividad como una presentación artística, también pueden irle dando seguimiento. Esto es una plataforma que tiene una gran vigencia, que tiene una larga trayectoria. Digamos, a lo largo de estos meses se van a ir incorporando en este calendario diversas actividades, con lo cual, digamos, los invitamos a que la visiten de manera constante, a que estén viendo su agenda y entrando para ver las novedades que van a ingresar a ella. También a lo largo de este tiempo se van a incorporar títulos nuevos. La producción editorial universitaria va a continuar y va a incorporarse toda la producción no solamente de la Universidad Veracruzana, sino de las editoriales participantes que vayan alimentando esta plataforma, por lo cual a lo largo de este tiempo también tendremos títulos nuevos. Y para aquellos que buscan los libros físicos, no solamente los libros en impresión bajo demanda que lleguen a su domicilio, y que no sean de las editoriales, que buscan una editorial, editoriales independientes o editoriales comerciales, tenemos también esta liga, el buscador de la Reli, que aquí por eso menciona que es un portal externo aliado, en donde podemos buscar nosotros algún título. Por ejemplo, vamos a buscar aquí, quería buscar alguno de la Veracruzana Fernando Melchor, aquí en Miami. Aquí está disponible el título. Este ya es el portal de la Reli, donde nos apoya esta feria las más de 20 librerías que están trabajando en red. Es así en que esta plataforma busca conservar la fiesta del libro, esta feria del libro universitario, que ahora más que nunca es más universitario, al conjuntar el esfuerzo realizado por todas las editoriales universitarias de América Latina y el Caribe. Un gran esfuerzo que para México, para la región, para Veracruz, para el Estado, da una plataforma de visibilidad de toda esa producción, de lo más importante de la producción universitaria. Así que adelante, visítenla, hagan la suya y estamos a la orden. Muchas gracias, doctor Edgar García Valencia, director general editorial de la Universidad Veracruzana. Cedemos ahora el uso de la palabra a la maestra Marta Esparza Ramírez, jefa del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y coordinadora nacional de la red Al Texto. Adelante, maestra.
Muy buen día, tengan todos ustedes. Gracias, César, por la invitación. Me permito enviar un saludo con mucho gusto a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Y junto con ella felicito a los organizadores de la 26ª emisión de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual, encabezados por el maestro Germán Martínez Aceves. Como coordinadora y representante de la Red Nacional al Texto, me da mucho gusto. Maestra, le suplicamos abrir su micrófono, por favor. Parece ser que se cerró. Maestra Esparza, le suplicamos abrir su micrófono. Ya, ¿ahí me escuchan? Está muy bien, así. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien, muchas gracias. ¿Está abierto? Adelante, maestra, por favor. ¿Ahí? Sí, le escuchamos. Sí, bueno, enviaba mis saludos a la rectora, a los organizadores, y comentaba que como coordinadora y representante de la Red Nacional al Texto, me da mucho gusto estar hoy en la apertura de este evento cultural a favor del libro y de la lectura, nunca más necesarios y oportunos para fortalecer el carácter y el espíritu, y con ello las personas podamos sortear con mejor talante las circunstancias en torno a la contingencia sanitaria, una vez que estamos a pocas semanas de cumplirse un año de confinamiento y de llevar a cabo actividades con cuidados extremos. Esta contingencia ha implicado para la industria editorial en general y para la universitaria en particular el asumir retos y explorar estrategias y herramientas efectivas de vinculación con la sociedad. Sin duda, la virtualidad es una de ellas. Para una feria de libro, la intangibilidad de lo virtual y lo digital provoca añoranzas de encuentros presenciales. También está ausente la oportunidad que tiene el lector de tomar un libro del exhibidor, tocarlo, explorar sus páginas, leer la reseña de contraportada y decidirse a adquirirlo. Pero la virtualidad ofrece otras ventajas, como la cantidad de material a ofertar, la temporalidad del evento y los alcances que se pueden lograr. La Full Virtual 2021 pone en marcha esta estrategia y los felicitamos por ello. La Red Nacional al Texto tiene el beneplácito de participar en esta feria de libro, aportando la producción editorial de las 51 instituciones de educación superior más la NUYES, que formamos parte de esta red. En este 2021 cumpliremos 15 años de trabajo ininterrumpido, procurando el cuidado de los contenidos y la visibilidad de nuestros fondos editoriales. Nuestra labor puede traducirse como la comunicación organizada de la ciencia y la cultura generadas por los investigadores, académicos y creadores literarios universitarios del país. La suma de esfuerzos de la Red al Texto ha dado lugar a la conformación de un catálogo que ponemos a disposición del público en general en el sitio catálogo.altexto.mx y que estará vinculado al sitio de esta feria en filo.uv.mx. En este catálogo ponemos a disposición del público 52 sellos editoriales universitarios y académicos de México, 7,855 títulos, que comprenden 2,621 libros digitales y 5,932 libros impresos. 423 de estos libros están en acceso abierto, solo en este portal. Todo este acervo está organizado en colecciones en torno a 20 temáticas generales: sociedad y ciencias sociales, biografías, literatura y estudios literarios, historia y arqueología, arte y economía, finanzas, empresa y gestión, estudios de género, entre otras. El catálogo de la Red Nacional al Texto también está vinculado con el sitio ULibros, Libros Académicos y Universitarios de Iberoamérica, organizado por la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, de la cual formamos parte, y todo esto está en el sitio ulibros.com. En 2020, y como contribución de las universidades ante la situación de contingencia, la Red Nacional al Texto también participó en el esfuerzo coordinado por EULAC
de reunir en un solo sitio un amplio acervo bibliográfico en acceso abierto. Los invitamos a visitar, explorar y descargar estos libros de manera gratuita en nuestra página altexto.mx. Hoy por hoy, ante la pandemia que nos tiene confinados, son las universidades las entidades que están ofreciendo alternativas de solución, y la vía natural para la difusión de estas primicias es a través de la edición universitaria, y de ahí su importancia y su valor. Siendo la Universidad Veracruzana parte de la Red Nacional al Texto, nos permitimos felicitarla por esta nueva edición de su Feria del Libro y con ello continuar con la tradición en México de que el programa anual de ferias del libro y las ferias más representativas con impacto y trascendencia internacional son organizadas por universidades. Creemos que con ello contribuimos al desarrollo social y a construir un mundo mejor. Enhorabuena, y a nombre de todas las universidades que formamos parte de la Red al Texto, gracias por permitirnos ser parte de esta Feria del Libro. Agradecemos su participación, maestra Marta Esparza Ramírez. Muchas gracias. Cedemos enseguida el uso de la palabra a la maestra Claudia Bautista Monroy, presidenta de la Red de Librerías Independientes, RELI. Adelante, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Veracruzana, en la cual también yo me formé y nos formamos los fundadores de Hiperión, a la editorial de la Universidad Veracruzana, a la coordinación de ferias y especialmente a la rectora Sara Ladrón de Guevara por la invitación. El agradecimiento es de parte personal, pero también es por parte de las 37 librerías que conformamos la Red de Librerías Independientes, que es la primera red de su tipo en México y que busca dar viabilidad a estos espacios que últimamente se han visto tan trastornados por la cuestión de la pandemia, pero que antes ya presentaban también fisuras y fragilidades que ahorita estamos tratando de subsanar. A nosotros nos da mucho gusto haber sido invitados a esta feria, a la cual le tenemos mucho cariño porque hemos participado desde que la librería se fundó. Y también nos da mucho gusto que sea la Universidad Veracruzana pionera en establecer un vínculo directo con las librerías independientes para garantizar que éstas sigan siendo el vínculo principal entre el libro y el lector. Las librerías juegan un papel muy importante en la vida de las comunidades donde se insertan. Son espacios de diálogo, son espacios de democracia, son espacios en donde tienen cabida todos los pensamientos y también son un motor económico local. Nos da mucho gusto que sea la Universidad Veracruzana la que establezca esta sinergia para que nosotros podamos continuar con nuestra labor y también para que nosotros podamos contribuir a que los libros lleguen a los lectores durante este tiempo en donde tenemos una movilidad limitada. Nosotros tenemos un portal comunitario desde junio del año pasado en donde ofrecemos más de 80,000 títulos editoriales independientes y comerciales, y nosotros podemos hacer llegar los títulos a la puerta de los lectores de una manera muy profesional y muy puntual. Para la feria, especialmente, estamos creando una sección curada por libreros en donde queremos empatar las temáticas de la feria para ofrecer a los visitantes una experiencia mucho más cercana a lo que nosotros conocemos en las participaciones que hemos tenido. Siempre es importante decir que este tipo de iniciativas abona a que nosotros podamos permanecer en nuestras ciudades, permanecer abiertos, y que si bien ha sido un momento en donde nos hemos visto fracturados, donde nos hemos visto fisurados por todos los cierres, también nos da mucho gusto ver que hay vínculos, que hay alianzas que nos permiten seguir a flote y que nos permiten tener una postura muy cercana hacia el lector y también hacia las instituciones públicas y privadas. Especialmente, lo reitero, tenemos un gran cariño por la Feria de la Universidad Veracruzana y nos da mucho gusto que ahora esta experiencia se extienda a prácticamente todos los estados de la República.
Por último, les invito al momento en que entren al portal de la feria, el libro universitario, visiten el portal específico de la Red de Librerías Independientes. Ahí podrán elegir la librería de barrio a la cual quieren beneficiar y se les hará llegar puntualmente el libro que ustedes elijan. Muchísimas gracias nuevamente, Edgar, por la invitación, por la disponibilidad. Muchas gracias también, Germán, por la cercanía, por el cariño, por el aprecio. Y esperamos que esta sea la puerta de entrada para que muchas otras ferias puedan tomar en cuenta a las librerías como este vínculo más cercano entre el libro y el lector. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted, maestra Claudia Bautista Monroy, presidenta de la Red de Librerías Independientes RELI. Tiene la palabra a continuación la maestra Zairi Karp Mitastein, presidenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mando un caluroso saludo a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, al maestro Germán Martínez Aceves, al doctor Edgar García Valencia, a la maestra Marta Esparza Ramírez, a Claudia Bautista Monroy, a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta inauguración. Desde la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, mejor conocida como EULAC. Es para mí un honor poder estar en la inauguración de esta Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana, una querida feria que acoge siempre a cientos de editoriales y a miles de visitantes. Estoy muy contenta de que este año sí va a haber feria y aunque lamento no coincidir presencialmente con ustedes, la propuesta virtual me parece muy interesante. La editorial de la Universidad Veracruzana ha conjuntado distintos esfuerzos en torno al libro para mostrar un rico abanico de propuestas editoriales, especialmente de publicaciones académicas y universitarias, y poner a disposición de los lectores títulos en formato virtual, ejemplares en impresión bajo demanda, así como esta alianza con la Red de Librerías Independientes. EULAC es la red de redes que reúne a las asociaciones nacionales de editores universitarios de América Latina. Agrupa a cerca de 400 editoriales que forman parte de 10 asociaciones de 13 países. A CEUC en Colombia, a BEU en Brasil, al Texto en México, REUNI, REUP en Argentina, SEDUCA en Centroamérica, EDUPUC en Costa Rica, EUPERÚ en Perú, REUD en Ecuador y REDUCH en Chile. Aunque el año pasado, el 2020, fue un año terrible, lleno de incertidumbre, y el primer mes de este año parece mucho peor de lo que ya vivimos en los más de 10 meses de encierro, lo que no nos da mucha esperanza de que pronto saldremos adelante, el año pasado fue, de manera paradójica, un gran año para la edición universitaria latinoamericana, incluso a pesar de que las ventas bajaron en muchos de los países más del 40%. Nos dimos cuenta de que las editoriales somos una ventana importante de información para nuestras comunidades universitarias y para la sociedad. Y cada una respondió a las adversidades que se nos presentaron mediante diversas estrategias de comunicación que sirvieron para difundir nuestros fondos editoriales y compartir diversos contenidos que van desde la información científica hasta la literatura, y de esta manera logramos hacer comunidad. Los libros cobraron relevancia. De hecho, la pandemia reveló aún más lo sustancial que es no solo la cultura escrita, sino toda la cultura para subsistir el encierro, la enfermedad o incluso la muerte. De ahí que nos dimos a la tarea de organizar mejor la información de los títulos que se han producido en todas las universidades en América Latina. Resalta en primer plano el portal ulibros.com, que hospeda y da visibilidad a las publicaciones académicas y universitarias de América Latina, y esperamos que pronto de toda Iberoamérica. Cabe hacer notar que actualmente contamos con más de 30.000 referencias, contenidos de todas las áreas del conocimiento que hemos puesto a disposición de esta feria para su venta o su consulta en acceso abierto. Asimismo,
Vale mencionar también el proyecto que organizamos el año pasado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Enlazadas contra las Violencias de Género, que es un proyecto que nace a partir de la inquietud de los editores universitarios de ser parte de la conversación, de tener voz en la agenda pública, de poner a disposición de nuestras comunidades y de todo el público contenidos de relevancia social para impulsar la reflexión y la transformación en busca de una sociedad más justa, más inclusiva y menos violenta. Realizamos un foro de especialistas cuyos videos todavía los pueden consultar en línea en enlazadas.eulac.org, pero lo más importante es que creamos un catálogo temático con más de 500 títulos que muestran la rica y vasta producción generada en nuestras universidades, clasificada en 6 áreas temáticas: estudios de género, historia, identidad, igualdad, legislación y violencia. Y no solo los quiero invitar a que lo exploren, sino que también ponemos esta otra iniciativa a disposición de la FILU. Para terminar, quisiera recalcar la importancia de una feria del libro universitario como esta, que acerca al público y da acceso a una bibliodiversidad difícil de encontrar en los principales puntos de venta. Una bibliodiversidad que busca generar sinergias entre autores, editores, lectores y libreros para impulsar la capacidad reflexiva, crítica y transformadora de nuestra sociedad. Muchísimas felicidades a la FILU y muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a usted, maestra Zairi Carmita Stein. Estimados amigos, señoras y señores, comunidad universitaria, cedemos el uso de la palabra a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo a quienes nos acompañan de manera presencial aquí en la sala de juntas de rectoría de la Universidad Veracruzana. Están presentes los 3 secretarios, la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, el doctor Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas, el doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional. Está también el maestro Germán Martínez Aceves, coordinador general de la FILU Virtual 2021, y el doctor Raciel Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria. Saludo también a quienes están presentes virtualmente a través de VZoom, la maestra Zairi Carp Mittenstein, directora de la editorial de la Universidad de Guadalajara y presidenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, la EULAC. Asimismo, saludo a la maestra Claudia Bautista Monroy, presidenta de la Red de Librerías Independientes, RELI. También a la maestra Marta Esparza Ramírez, jefa del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y coordinadora nacional de la Red Al Texto, a la que pertenecemos muy orgullosamente. Saludo también a la maestra María Teresa de Mesa Pérez, directora editorial de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, al maestro Juan Felipe Córdoba, director editorial de la Universidad de Rosario de Colombia, a la maestra Nadesha Ivanova Montalvo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, FLACSO. Saludo también, por supuesto, al doctor Edgar García Valencia, director general editorial, y a los 4 vicerrectores también conectados en esta plataforma VZoom. Debo decir que siempre añorábamos una FILU que llegara a todas nuestras regiones, porque la teníamos solo en Jalapa. Hoy por hoy, esta plataforma nos permite celebrar la FILU en las 5 regiones de la Universidad Veracruzana y, de hecho, en todos los estados de la República o en cualquier parte del mundo en donde quieran conectarse. Saludo así al doctor José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, al maestro José Eduardo Martínez Canales, vicerrector de la región Orizaba-Córdoba, al doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, al maestro Carlos Lamot Zabaleta, vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. Saludo también a los directores generales académicos, administrativos y operativos y a toda la comunidad universitaria, universitarios, universitarias, señoras y señores. Uno de los grandes desafíos
que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19, le ha planteado a las instituciones es cómo darle continuidad a sus actividades en un ambiente físico y social por demás adverso. Cómo encontrar, en un tiempo las más de las veces breve y apremiante, los nuevos mecanismos y las nuevas herramientas que les permitan hacer frente a sus tareas y responsabilidades. Cómo construir un nuevo contexto viable y funcional. Y cómo adaptarse a él. En pocas palabras, cómo reinventarse. Cómo encontrar nuevas formas de seguir siendo y de seguir estando presentes. Cómo continuar cumpliendo con su misión y su compromiso con la sociedad, a pesar de todos los obstáculos y las limitaciones que la nueva realidad les plantea. El reto no es de menor magnitud. Implica cambios de todo tipo, desde las prácticas cotidianas hasta ajustes y reacomodos psicológicos y conductuales de todas y todos aquellos que conforman dichas instituciones, pasando por los requerimientos técnicos y tecnológicos que una situación de emergencia como la que vivimos demanda. Todo ello se ve cruzado además por la necesidad de contar con los recursos físicos y materiales que les permitan enfrentar esos cambios en las mejores condiciones posibles. Estoy convencida de que nuestra Feria del Libro, esa joven pero madura institución que es la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, ha sabido entender en toda su dimensión este desafío, ha sabido hacerle frente, ha sabido adaptarse y hoy en día ha sabido reinventarse para seguir cumpliendo con su noble y generosa misión, poner al libro y a la lectura en el corazón mismo de nuestras actividades cotidianas. Así como todas y todos ustedes recuerdan, la FILU 2020 tuvo que suspenderse por las terribles y dolorosas condiciones que nos impuso la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19. Un año después, en este temprano 2021, nuestro festejo editorial da un giro y migra a la virtualidad. De esta manera, lo que habría sido la versión 27, 27ª de la FILU, hoy es la 26ª y será su primera feria virtual. Veamos algunas de sus características, aunque han sido ya mencionadas, las reitero. Es un hecho inédito en Iberoamérica. La Feria Internacional del Libro Universitario Virtual exhibirá más de 30.000 títulos de editoriales universitarias de 11 países a través de la plataforma de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual, filu.uv.mx. Esta exhibición irá de los meses de enero a junio de este 2021. Durante estos 6 meses, asimismo, la feria ofrecerá a los internautas la posibilidad de conocer y adquirir títulos en formato físico y digital de 198 editoriales universitarias de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá y Perú. A través de un buscador, el visitante podrá encontrar libros en impresión bajo demanda, e-books y más de 1.300 títulos en acceso abierto, es decir, de descarga gratuita. Al mismo tiempo, la plataforma será un medio para apoyar a las librerías mexicanas que integran la red de librerías independientes RELI, cuya labor y cuya permanencia se han visto complicadas en el último año debido a la pandemia. Además de la disponibilidad de libros, en la plataforma mencionada se contará con una agenda de actividades, como presentaciones editoriales, conversaciones, conferencias, foros, mesas redondas, talleres, premiaciones y presentaciones artísticas. El usuario tendrá acceso a todas ellas y podrá participar en tiempo real a través de la plataforma y las redes sociales de la FILU, como Facebook y YouTube. En fin, celebro que nuestra gran fiesta editorial siga viva y actuante, que continúe estando a la altura de los grandes retos que la realidad le plantea, que mantenga viva la llama del libro y todo su ancho y valioso mundo. En pocas palabras, que se reinvente, que haga acto de presencia y que nos permita seguir haciendo del libro y de la lectura una de las pruebas más tangibles de la existencia humana. Enhorabuena y bienvenidas y bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro Universitario Virtual. Sin más, es un honor para la rectora de la Universidad Veracruzana, hoy 27 de enero de 2021, declarar
formalmente inaugurada la 26ª FILU y la primera Feria Internacional Virtual del Libro Universitario, augurando un enorme éxito a estos innovadores formatos de promoción del libro y la lectura. Muchas gracias. Señoras y señores, con estas palabras de la rectora de la Universidad Veracruzana y la inauguración, da inicio la Filo Virtual y lanzamiento de la plataforma filo.ub.mx. A todos ustedes, agradecemos mucho su presencia en nombre de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por la presencia de los vicerrectores en las regiones y a toda la comunidad universitaria que nos acompañó. Quedan formalmente invitados, muy cordialmente, a la ceremonia de entrega de la medalla Museo de Antropología de Xalapa de la Universidad Veracruzana al doctor Eduardo Matos Moctezuma, distinguido antropólogo, profesor de innumerables generaciones de antropólogos, a las 18 horas. Muchas gracias. Buenas tardes. Descargar y comprar libros físicos y digitales. Además, cada semana participarás en presentaciones editoriales, conferencias, mesas de diálogo, foros académicos, premiaciones, talleres y actividades culturales. Ingresa a filu.ub.mx y únete a la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021. Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021. Entra a la página filu.ub.mx y sé parte del primer sitio en Iberoamérica en ofrecer más de 30.000 libros de editoriales universitarias de 11 países. De enero a junio podrás ver, descargar y comprar libros físicos y digitales. Además, cada semana participarás en presentaciones editoriales, conferencias, mesas de diálogo, foros académicos, premiaciones, talleres y actividades culturales. Ingresa a filu.ub.mx y únete a la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021. Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021.